Bienvenidos una semana más a este vuestro espacio porque va dedicado a todos ustedes, como siempre. Así que vamos a dar comienzo con los temas de actualidad y también las entrevistas que tenemos preparadas para esta semana. Y vamos a dar comienzo con temas bonitos y además que nos pueden servir de mucha ayuda, sobre todo, pues por ejemplo, si no hemos quedado en paro, no lo tenemos que hacer, estamos pensando en, bueno, en darle un cambio a la vida o para nosotras mismas también, aunque estemos trabajando, pues son temas muy bonitos. Porque Tendencia nos ofrece la oportunidad de dar clases de automaquillaje y así podernos maquillar nosotros mismas o hacerlo para los demás. Pues vamos a darle la bienvenida a nuestra querida amiga Herminia Lobón. ¿Qué tal? Bienvenida, Herminia. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, realmente que desde que pusiste vuestra tienda Tendencia en la calle 19 de Octubre en San Pedro, Alcántara, estáis funcionando divinamente y es que es una época en la que queremos hacer cosas, queremos renovarnos y también quizás no solamente por lo que es la ropa, la moda, sino también por la belleza, ¿no, Herminia? Sí, la verdad que yo creo que es el momento también que nos preocupemos un poquito más de nosotros y que, como tú bien has dicho, ¿por qué no de poner un nuevo camino en nuestra vida dentro de la belleza con los cursos y demás? La verdad que la gente está muy contenta y tenemos muchos alumnos ya en los cursos y va funcionando bien. Pues sí, lo de maquillarse es también un arte, porque realmente yo, por ejemplo, no soy una persona que me dé mucho arte a la hora de maquillarme. Es lo de siempre, te pones la rayita y un poquito de maquillaje, los labios y ya está. Pero que realmente cuando vemos cómo trabajáis, que yo que lo veo cada semana que me maquilláis y veo vuestra forma de trabajar, con el cariño que le ponéis, cómo hacéis todas las formas y tal, realmente es un mundo muy complejo que hay muchas cosas que aprender. Y mira, fíjate qué bien, porque no sé cómo del 1 al 10, ¿qué dificultad puede tener aprender a maquillarse uno mismo? Pues yo creo que el 2. O sea, mínimo. Mínimo. Porque en realidad son técnicas que una vez que tú, sobre todo el automaquillaje, una vez que tú conoces tu rostro, sabes qué es lo que no te gusta y sabes qué es lo que quieres destacar de él. Pero si quiero para sacarle partido, por ejemplo, yo digo, bueno, yo tengo unos labios finos y quiero que mis labios parezcan un poquito más gruesos. Entonces, por ejemplo, hay una técnica para hacerlo realzar. Claro, ¿no? Hay varias técnicas, no solo una. Hay varias técnicas donde tú puedes tener tu labio un poquito más, con más volumen, darle un efecto más carnoso. Hay varias técnicas muy fáciles, además, que cuando las aprendes, después, en el día a día, las vas a usar súper rápido. Claro, bueno, tú como lo sabes hacer bien, ¿sabes? Pero sí vamos a informar de este tema. Por ejemplo, los cursos. ¿Cuándo comienzan? ¿Cuándo termina? ¿Qué tipo de cursos son? ¿Hay solamente para un tipo de cosa? ¿Hay para varias cosas a la vez? ¿Cómo? Cuéntanos un poquito cómo se desarrollan estos cursos, dónde se dan y para qué personas están destinados. Bueno, mira, en principio tenemos ahora mismo el que está funcionando ya, llevamos un mes, es el de maquillaje profesional. Este es, como tú decías, para estas personas que dicen, ¿por qué no cambiar mi rumbo laboral y voy a formarme como maquillador? O porque le gusta, nada más, ¿no? Hay gente que le gusta ese mundo. Por aprender. Tenemos el curso de maquillaje profesional que dura 6 meses. Son 2 días en semana, ahí en Tendencia, en calle 19 de Octubre. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto tiempo de duración? Son 2 horas. Cada día, martes y miércoles. Intensiva, 2 horas. 2 horas del tiro, cada día. Durante 6 meses. Durante seis meses. Te puedes incorporar cuando quieras al curso, porque está hecho de forma que es rotativo. Los módulos se van haciendo uno detrás del otro y aunque hayamos empezado hace un mes, se pueden incorporar cuando quieran. Porque lo que vamos haciendo son módulos con técnicas diferentes de maquillar. Y ahí garantizáis que la persona que se haya apuntado al curso y lo termine y haya ido todos los días que se dan las clases, aprenda a maquillarse. Por supuesto, va a terminar siendo un maquillador profesional. ¿Y qué precio tiene? El precio del curso, tenemos primero la matrícula que viene con un kit de trabajo que viene súper completo. Claro, que eso va a ser para trabajar, para la persona. Si la materia, a ver cómo no hacemos. No podemos empezar, evidentemente. La matrícula con su kit de trabajo son 250 euros, que está valorado en más de 400 euros los productos. Y después cada mes son 150 euros por esos 2 días a la semana de cursos. Claro que está muy bien para cuando aprender. Termine los 6 meses, ellos tienen su diploma acreditativo
como que son maquilladores profesionales y dentro de la profesión podrán trabajar donde quieran. Y luego los otros cursos que son, por ejemplo, más pequeños, porque me comentabas antes de sentarnos aquí al plató, estábamos hablando de las navidades, porque quiera que no, sí, parece que la tenemos ya en puerta. Sí. Y ahora pues fíjate que qué bonito, ahora siempre si nos vestimos de largo, vamos a un sitio espectacular, claro, y tal, nos gusta ir arregladita, y aquí encontramos en esa fecha que nos maquille. Pues entonces fíjate, claro, que bien nos vendría un curso de automaquillaje para esos días, ¿no? Para pues maquillarnos nosotros. Pues tenemos en proyecto eso, poner ahora un par de días donde aquella que quiera aprender a maquillarse, sobre todo para fiestas, pondremos un día especial de maquillaje de fiesta, que seguramente será unas 2-3 horas, un intensivo para un automaquillaje personal para esta fecha, y lo pondremos por un precio muy asequible, creo que eran 25 euros que estábamos hablando. Por 25 con euros. Soledad, sí. Bueno, yo creo que va a hacer colas, vamos a hacer colas todas ahí en vuestro local, claro, en tendencia, porque está muy bien, realmente viene, sí, bien saber un poquito, y para nosotras mismas que no necesitamos a nadie, vamos, que seamos autosuficientes. Bueno, y los chicos, también tenemos chicos que están haciendo el curso de maquillaje profesional. Y hoy en día, la verdad, los chicos también se cuidan muchísimo. También dentro de los cursos nosotros intentamos poner un poquito siempre del cuidado de la piel, porque si no tenemos bien cuidada la piel no nos podemos maquillar que quede bonito. Entonces, sobre todo los chicos, claro, aprenden a... Claro, eso es verdad, eso es otra cosa, porque luego a la hora de maquillarnos siempre hay que preparar la piel con unos productos es y tal. Es lo más importante. Claro, porque tú imagínate, yo por ejemplo, y sobre todo en verano y tal, que con la calor se abren mucho los poros. Tú imagínate, claro, una piel con unos poros muy abiertos, el maquillaje, pues el maquillaje lo que hace es después, que los poros quedan todavía, claro, más marcados. Claro. ¿No? Digo sí, yo, sí, ¿no, Herminia? Sí, es así, es así. Entonces hay el que tapar eso, ¿no? Da un poquito, claro, de... Claro, hay que tenerla siempre limpia, hidratada. Vamos, como decimos, Herminia, chapa y pintura. Chapa y pintura, completo. Chapa y pintura, ¿no? Es que la verdad es que hace mucho. Y hay que sacarse partido, porque es que hoy día es verdad que nos tenemos, sí, que sacar partido, sí, que hay mucha competencia por ahí, sí, sí, que hay mucha competencia. Además, que todos tenemos algo que podemos lucir y siempre podemos iluminarnos. Claro, es verdad. Yo soy partidaria, me fijo mucho siempre en las personas, sí, que van bien maquilladas y me encanta, ¿no? Hay personas que ya se levantan por la mañana y no salen a la calle sin maquillarse, me parece, sí, pues muy bien, oye, porque es que verdad, hay que estar arregladita, claro, hay que estar talla las mujeres, que hay un dicho que dice que la mujer arregla quita al hombre de otro portal, ¿eh? Así que... Eso no lo escuchaba antes, fíjate. Pues apúntatelo, Herminia, o sea, hay que estar arregladita y mona siempre, ¿eh? Para uno mismo, verdad, además, verdad. ¿Eh? Ya... Sobre todo para uno mismo. Yo siempre lo digo, que si tú te cuidas todos los días, un mínimo, ¿no? Una buena piel, un rímel, un brillo y un colorete, si tú te ves bien, el día es mucho más bonito. Claro que sí. ¿No? Los cursos, voy a volver a los cursos porque me ha interesado muchísimo. Yo creo que muchas personas estarán interesadas. ¿Hay grupos reducidos, por ejemplo, qué máximo, qué mínimo y qué máximo para dar el curso? No hay plazas, porque además lo vamos ajustando, uh-huh, siempre a la necesidad de cada uno. Tenemos, por ejemplo, hemos tenido grupos de 4 que vienen 3 lunes, por ejemplo, para el de automaquillaje son 3 lunes, y después hemos tenido otro grupo que eran 8. Depende también de la soltura de cada uno, uh-huh, siempre miramos de que si para ti es más fácil con menos personas. La cosa es que cuando tú termines el curso sepas hacerlo y, claro, te vayas contenta. Entonces no nos, claro, importa que sea más reducido, siempre y cuando todos tengan la atención que se merecen. Claro. Requisito, por ejemplo, está para todo el mundo, hay una edad específica que diga, no, a partir de tal edad hasta tal edad podemos admitirla en el curso, y si no, no, porque bueno, hay a lo mejor gente muy jovencita, claro, que dice, bueno, pues tan jovencita no, sí, no sé, como porque aprender no ocupa sitio, entonces para todo ahí el mundo está, pero aprender no pasa nada, lugar. O sea, un adolescente que hemos tenido unas chicas de 16 que están estudiando, uh-huh, estética. Entonces, pues me imagino que sobre todo el automaquillaje será si la mamá la deja ya, que sí, se maquille, deja, ¿no? O, la edad dependerá. O que diga, venga, sí, tú hija, ve y luego me maquillas a mí. Claro. Pero yo no tengo hija, normalmente... pero que si tuviera hija te la mandaba ya. Decía, claro, para que me maquille. Y ya me maquillas a mí. Claro, me imagino que sí, que bueno, eso a partir de que la, uh-huh, persona tenga las ganas.
sobre todo las ganas. Claro, pero luego daremos un teléfono para que las personas que quieran tener más información, que se nos haya escapado aquí de decir, sí, y tal, pues puedan hacerlo directamente. Además, tenemos en proyecto varias cosas más, que lo que pasa es que todavía no las tengo. Pero voy adelantando algo, mira, ya no me dejes así, ya que has lanzado ya. Bueno, estoy ahí, que tengo muchas ganas de que me lo confirmen para tener unos cursos de uñas esculpidas con una de las mejores en el mundo este de las uñas. Me escondo la uña, me las escondo, ya que hablo sobre de la... Sobre todo en curso de perfeccionar lo que es la uña esculpida y con decoraciones muy bonitas. Vale, me ofrezco de modelo, Herminia, Y bueno, y ya también tenéis algo a la vista para el día 20-22, me decía, sí, que me gustaría que tomarais nota, porque son cosas bonitas y mira, ya que se tiene la oportunidad, dais la oportunidad, tendencia, de que una cosa que sea para todo el mundo en general, pues me gustaría que hablaras un poquito de lo que vais a tener próximamente. Pues tenemos el viernes, que no me acuerdo en qué cae, 22, creo que es. Desde las 5 de la tarde hasta las 8 tendremos puertas abiertas en Tendencia, donde toda la que quiera puede venir a maquillarse totalmente gratis. ¡Qué bien! Tenemos los chicos y las chicas que están haciendo el curso de maquillaje profesional, estarán ahí para maquillaros a todas vosotras. ¡Ay, qué bien! Bueno, fíjate qué estupendo, ¿no? Pues no sé, ¿a qué hora será? A ver, cuéntanos un poquito. A partir de las 5, desde las 5 hasta las 8, será toda la tarde. Un viernes, o sea que aprovechar. Hay que aprovechar para ir por la noche. A salir, y con la ya arregladita. Pues a salir que ya vamos arreglada. Pues estupendo. Mira, vamos a recordar si quieres el teléfono, dirección de Tendencias, para que todo el mundo que quiera más información, quiera apuntarse al curso o quiera asistir al próximo viernes 22 a maquillarse, pues que pueda hacerlo. Claro, pues estamos en la calle 19 de Octubre, número 9. El teléfono de la oficina es el 951-19-60-25. Y el móvil, si lo quieren por WhatsApp o como ahora se usa tanto, el 679-297-972. Bueno, tenemos que decir, dicho ya esto, que lo apartamos de otra cosa, próximamente también vendrá Herminia Lobón a hablarnos de unos productos maravillosos que ya hace tiempo que no me habla de ellos, porque me imagino que en esta gama de productos estamos hablando de Mary Kay, porque las que te conocen dirá también, bueno, soy Mary Kay, asesora como de no Mary Kay, ha hablado, claro, nada de Mary Kay, pues tenemos que decir que sigues con lo de Mary Kay, no es que te hayas cambiado de bando y hagas otra cosa, sino que estos son cosas secundarias, pero que lo principal vuestro es de los productos Mary Kay, que son buenísimos, que yo los conozco, además de hecho los que utilizo son Mary Kay y que me encantan además, y bueno, pues próximamente quedas invitada para que nos hable de las nuevas tendencias en colorido y toda la gama que presenta Mary Kay ya para este otoño invierno, así que tenemos una cita pendiente, de acuerdo, Herminia, para cuando tú quieras. Muchísimas gracias. Encantado, por venir, Elena, gracias. Y también por maquillarme y ponerme tan buenísima, que esto todo obra de ella, Muchísimas gracias, y de verdad enhorabuena por este negocio nuevo que emprendiste ya este verano y que tiene mucho éxito, y eso se da por el trabajo y la lucha, ¿no, Herminia? Me imagino, ¿no? Hay que luchar, sí. Por el trabajo. Pues muchísimas gracias por venir, ya sabes que es tu casa cuando quieras. Gracias. Bueno, pues nosotros vamos a continuar ahora y vamos a continuar con un tema muy bonito. Ya que hablábamos de la moda, pues es lo que vamos a tener a continuación. Es un desfile muy bonito con las modelos de Esteban Freiría, que no son otra que sus mismas clientas, y que lucen muy bien esta ropita que él diseña. El diseñador lo hace perfecto, hace todo, la coreografía, lo que es la música, la puesta en escena y, por supuesto, pues los trajes, que es su fuerte. Vamos a ver este desfile que se hizo para Halloween, pero que la ropa, pues no es de Halloween, aunque ese día pues era un especial de Halloween, aunque las tendencias son ya de otoño e invierno, es de la nueva temporada. No perdáis detalle, porque es una divinidad lo que se lleva, y bueno, pues todo es esto estilo que viene muy bien, además ya son ropa cómoda y muy bonita, que lucen estas modelos fenomenal.